Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este segundo, una nueva parte de este segundo capítulo de Deltarune. Aquí con Blacky de nuevo. Hola. Había vuelto un poco para atrás, estuve curioseando fuera de cámara porque estuvimos aquí esperando un rato. Y acá este fue el stand donde estaba, donde pasó todo el capítulo anterior. Y yo le hice por curiosidad qué pasaba. Y Susie le preguntaba a Noel qué había pasado con ese regalo que supuestamente habían visto. Y ella dijo, así como asustada, como que lo había tirado, que lo había perdido. Así. Entonces Susie se enojó y dijo, bueno, no importa. Después nos darás otro. Y eso. No, perdonen que no le haya mostrado, es que estaba como aburrido esperando, así que fue lo que primero que hice. Me pregunto qué hubiese pasado si le hubiese mandado el regalo a Deadly o... O sea, la pregunta es si alguna de esas otras opciones no hubiese dado la posibilidad de ver el regalo alguna vez. Bueno, no lo sabremos hasta que o lo juguemos de nuevo o lo veamos en la guía de alguien más. Gameplay de alguien más. A ver... ¿Está la subida por escalera? ¿O está la subida por...? A ver, suban por la escalera. Hagámosle la forma aburrida. Pongámosle un poquito de sprint al asunto. Aquí hay un interruptor. Ahí, interruptores. Espera. Sé que han apagar ese campo de fuerza. Sé cómo apagar ese campo de fuerza. Solo me quedaré aquí en este switch. Como si tuviera la mayor complejidad. Bueno, nos veremos más tarde. Esperen, esperen. Que... Que he sido voluntario para... Pero aún así, ¿qué nos bloqueó? Ah, lo de arriba. Hay que pelear, ¿no? Ahora deberíamos volver. Ah, el de abajo. ¿Cuál se habilitó este? No. ¡Esperen por mí! Ahora hay que encontrar el del cofre. ¡Ah, pero puedo leer el letrero! El tesoro del aire, donde tres son uno, lugar de uno para tres. Quizás significa que nosotros tenemos que entrar en una taza de té. Bueno... No me gusta hacerlo, pero funcionará. Saltaste hacia las tazas de té. Escuchaste un sonido en clic. Infiernos, no, nosotros no haríamos eso de nuevo. No estamos haciendo eso de nuevo. Nosotros no haríamos eso de nuevo. No. No, más arriba, más arriba. ¿Por aquí hay algo? ¡Ah, fuegos artificiales! Ah, tienen la cara de nosotros. Sí. Ah, mira. ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre! Ya. ¿Un ratón? Sí, un ratón. ¡Ratones! Espera un segundo, ¿dónde está Noel? Ahí está. Lo siento, yo nunca he visto fuegos artificiales tan cerca antes. Ah, se quedó mirándolos. ¿Esas balas que nos asustaron? ¿Que te asustaron? Supongo, tal vez eso es porque no me había detenido a mirarlos. ¿Cómo pasó aquí? No sé. ¡Ah! Pon el ratón en el hoyo. Ah, ya. Ahí está. Una cosa así. Ah, parece que ya entendí, a ver. No entendí. Ah, pero no caen más ratones, a ver. No.
Ah, pero puedo sacarlo entonces. Ah, no, sí. ¿Cómo pasa ahí? No. Ah, tengo que tratar de atraparlo. Ah, pero ¿cómo lo hago? Si el ratón ya se murió. Tengo que empezar todo de nuevo. A ver. Ah, no, puedo empezar de nuevo. Entonces. No entendí. ¿Cómo pasaste? Ah, saca ahí otro, ya. ¿Cómo? Ahí. Y ahí. Pon el ratón en el hoyo. Listo. Listo. 20 más, maldición. Nosotros nunca nos iremos de aquí. Nosotros estaremos aquí para siempre. Tal vez si nosotros nos separamos en el trabajo. Sí, porque tenemos que hacerlo. Yo soltaré al ratón. Susy romperá los globos con... cuando alcancen a estar arriba. Y Chris, tú los atraparás. ¿Está bien? ¿Listos? Vamos. Oh. Ah, está bueno esto. Ay. Ay, os pierdo. Tiene que hacer sprint entonces para esta cuestión. Ahí se rompe con el campo de fuerza. 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Listo. De puta madre, así como oh, fuck hell yeah. Tomen eso, estúpidos ratones. Es bueno ver que disfrutes un puzzle, Susy. Bueno, tal vez ellos no eran tan horribles si los hacemos de esta forma. No está mal, Noel. Eso fue muy inteligente. Gracias. Rojísima total. Tal vez para la próxima vez te dejaré que hagas mi tarea. ¿Puedo? Pensando así. ¿Puedo? Está lleno de ratones. Ah, no, es aquí. Pon los ratones en el hoyo. Y ven en patota. Ya. Pon la cubeta en el hoyo. ¿Vale? Está buena. Y ahora, ¿qué nos depara el destino? ¡Oh! Miren, nosotros finalmente nos acercamos a la fuente. ¡Lol! Es la mansión de la reina. Y ya tiene un... ¡Oh, esperen! ¿Por qué venimos aquí? Chris, tú me trajiste a Noel directo hacia mí. ¡Oh! Sabía que nuestro pacto era el mejor. Pero desafortunadamente, eso significa que los pactos se han suspendido. Noel, ven aquí. Pero yo, Noel. Yo solo quiero decírtelo una vez. Infinitamente. Ven aquí. Quincha pelota. Yo, y pone carita de pena. Oh. Noel, estás... ¿Cómo se dice? Estás como titubeando, dudando, una cosa así. Sí, dudando. Permíteme... Déjame decirte que si... Que cuando esto... No, que si luego esto... No, permíteme... Si luego esto es para ti... Algo así. Si tú no me escuchas... Entonces... Un cierto pájaro vendrá y tomará un ride, podría tomar ser. Tomar un paseo. Eso, podría ser un ribera. Paseo en el río de ácido. Verle y todos se asustan. Yo lo siento, Chris, Susy
yo y tiene Penny. Desearía poder quedarme con ustedes más tiempo, pero no puedo permitir que Bentley sea lastimado, ¿saben? Las carezas. No estés triste, Noel, cariño. Todo lo que recuerdas es el paso final. Todo lo que quieras es el paso final. Mi esplendorosa reina. Ahí estás. ¡Fiuf! Te estuve buscando en cada juego, en cada tienda de juegos usados para ti. Por ti. Estoy buscando. Oh, Noel, ¿estás bien? Pareces un poco divertida. ¿Te ves o pareces? Ok, plan B. De nuevo. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Veo que ahora su disposición debe ser desencadenada por la fuerza. O liberada por la fuerza. Quizás, ella debe ser liberada por la fuerza. Quizás si la hago enfrentarse contra un robot. Si la convierte en un robot. Claro. Pero yo sé que tú dijiste que no lo haría así. Si yo... Una mentira variable para asentar la verdad. Nosotros estuvimos... Fuimos muy inteligentes juntos. Eso no es junto. No es justo. No es justo. Entendido. Entendido. Actividad injusta. Como... O algo así. Fitness. Claro. LOL. Me lo atrapató. Qué bueno que he calibrado estas jaulas. Tú dijiste que podría confiar en ti. Dijiste que eras una gamer. Bentley. Yo solo juego. Solo juego juegos de celular. No. Uno de ustedes es el que irá a ayudarme con mi plan. Y esa va a ser Noel. El resto de ustedes a sus habitaciones. Ay, ¿y por qué no nos matan de una puta vez? Que sería más fácil y más lógico. ¡Hay que ahorrar el 6! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¡Oh, demonios! Tú estás aquí todavía. Solamente hice 4 cajas. Literalmente no sé. ¿Lol? Esta wea se está poniendo un poco bizarra. ¿Sus nuevas unidades de dormitorio? Como pueden ver, están perfectamente ajustadas a sus intereses. Buscó en internet nuestras preferencias. Y estimé sus estimé lo que podría no desear. Lo que podrían desear para no marcharse. Por favor, claro. Familiarícese con sus alrededores. Esperen pacientemente cuando domine el mundo. No, mientras yo domino el mundo. Todos. Y no nos va a matar pensando que es lo más simple, lo más lógico, lo más evidente que se podría hacer. ¿Puedes escucharme? Parece que estamos en alguna clase de cuartos entre comunicados que se comunica entre cuartos. No, parece que hay una especie de comunicación entre los cuartos. O algo así. Conveniente, ¿lo es así? Realmente pensé en todo. ¡Cállate! Como sea. Vamos a pensar una forma de salir de aquí. Rosey, ¿tienes alguna brillante idea? Ya se da cuenta que no está. ¿Dónde demonios está? Rosey. Maldición. No. Ese grito suavemente, no sé qué. Ese fue Noel, obviamente. Chris. Tiene que ser él. Rápido. Rápido, tenemos que pensar una forma de salir. ¿Algo smoothie?
Algo de lo que... De lo que has traficado, que nos pueda ayudar a nosotros. ¿Y cómo salgo de la jaula? Hey Chris, ¿has escuchado algo? A mí no me sale nada de eso. ¿Parece algo que viene desde tu bolsillo? A mí no me sale nada de eso. Ahí sí. Me salió mucho después. Algo suena como algo que viene de tu bolsillo. Ah, tu teléfono. O algo así. Puede ser el Lancer o el otro weón. Pero a mí me sale como después de ti. Ah. ¿Dónde está mi key item? Item. Celular, Lancer. No. Soy yo, Lancer, libérame y te liberaré. A ver. ¿Qué pasa si lo ocupo? Mira, saqué a Lancer. ¿Me extrañaste? Porque yo te extrañé, jajajaja. Lancer. Pensé que no sabías... ¿Qué significaba? No sabría decirte. A ver, voy a buscar. ¿Que nos habías olvidado o algo así? Voy a buscarlo, no. Abandonado. No tiene más vueltas que eso. Me gusta los abandonos, pero nunca los podría abandonarlos a ustedes. Claro, simplemente relajándome en los hoyos espaciosos de los pantalones de Chris. En el espacio, en el... bolsillo. En el hoyo espacioso de los pantalones de Chris. Bolsillo. Sí, y lo vi y todo. Pantalones, ítem, lint, puede ser varios ítems. Una mamá salvaje pulso te puso en jaulas de shock. Ja, 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 sí, estamos atrapados. Entonces, espera, ¿tú nos viste en la montaña rusa? Sí, fue genial, mi primera montaña rusa. Y me amé ponerme en con mis amigos, con amigos. Enfermo con mis amigos. Eso debió haber sido probablemente, ¿eh? Líbranos. Probablemente liberarnos. Ah, tú podrías liberarnos. Sí. Ustedes siempre pueden confiar en y amistoso yo. Para hacerlos libres. Ajá. Pero no tengo, idea de cómo usar esto. Solicitud, después... nuevo ítem para habitación. Eso suena genial. Y solicitud de ítem, pala. Cantidad, déjame ver, 999. Cantidad de sobrecargada. Funcionó. Oh. LOL. Vámonos, persona azul, quien cuyo nombre sé. LOL, así no. Persona fue. Azul que cuyo nombre sí sé. Ah, mira, aquí hay un VHS explicando cómo instalar el piano de los el videojuego de piano. De la búsqueda, videojuego, plano. O sea, tutorial de videojuego de piano, eso. Aquí están los pianos. Son dos toriales pixeladas tocando el piano. Ah, son toriales, no lo había visto. Sí. Ahora que lo veo más de cerca. Búsqueda. Desde la búsqueda de tutorial, fíjate. No te sé tutorial la sutileza. Tutorial de piano de juego video de piano. Es un calendario con las vacaciones del colegio en círculo, puesta en círculo. Vacaciones de colegio de verano. ¿Cuándo van a ser? ¿Cuándo vacaciones de colegio de verano? ¿Cuándo? Que son como frases un poco sin sentido, ¿eh? Es el libro de Jungles y otros trucos. Jungler. Y otros trucos. A ver, Jungler. Y de la búsqueda cómo usar la magia. Es una jalea con la forma de varios cuchillos. Sí, tiene como cuchillo. Pensé que tenía. De las búsquedas, el cuchillo de gelatina más filoso.
Yo he visto esos videos, pero nunca de uno de gelatina. Son docenas y docenas de bombas de baño. Ah, eso, no, ya. Lo que pasa es que hubieron boom de videos raros, medio virales. Y te nombraron TikTok todas las cosas virales que fue en su tiempo, po. Y una de esas cosas fueron esas bombas de baño que tú al deshacerlas te daban como un premio. Había un premio en el centro. Mm. Lo mismo para los cuchillos. A ver, aquí ¿ya? Dice, claro, eso de versión, ya, no lo sabía, ahora lo sé. Usar el aparato de comunicación. ¿Esto es un aparato de comunicación? Sí. A ver. Porque se movía cuando hablaba Chris. Digo, el... Pones tu cabeza entera dentro y bocinea. Chris, ¿dónde demonios es? ¿Qué demonios estás haciendo? Intentando arreglar tu cabeza dentro. Sí, yo tan... ¡Ey! No tengo tiempo para esto. Y acá el computador. Parece que alguien lo ha sobrecargado en solicitudes de palas. Esto es conocido como docenas y docenas de ataques de palas. ¿Ah? No puedo usarlo. ¿Qué cosa? El comunicador. El que yo usé, el... Ya. Bueno. Qué raro. Yo lo acabo de usar y en realidad que tampoco es que es la gran cosa, pero bueno. Ah, bueno. Será. Se sale como eso, así que no... ¡Sí! ¡Hombre, Lancer! Ah, no. Lo que pasa es que mientras Lancer rescató a Susie. Vale. Uh-huh. Chris, hey, vamos, hombre, no Lancer, eres el mejor amigo. Sí, vamos a poner el pedal en el metal. Vamos, Noel y vamos. Vamos, ¿eh? Noel y Rolsey están esperando. Sí, pongamos el pedal en la medalla. Aquí hay un punto safe. Hey, Lance. ¿Qué pasa, Lance? ¿Estás ok, amigo? Sí, estoy bien, solo estoy muy... Estoy bien, solo muy... helado. Frío. What? Hey, what, ¿qué demonios? Hell? ¿Qué demonios? ¿Estás bien, amigo? Hey, ¿estás bien, aquí, amigo? Hey, déjame curarte. Ah, con sus... ¡Kamehameha! Gracias, Susie, pero... Rayos, no es lo suficientemente fuerte. Fuerte, pero... ¡Rápido! No veo, Chris. Y busquemos al Rosé, no sé, ella puede curarlo. Él puede curarlo. ¿Viste qué hombre? He can heal him. Si lo diría, she can heal her. Sí. Es, bueno, hombre, Rosé es hombre. ¡Ay, no me dejaron grabar! No, tampoco. Esperen, esperen. Esperen. Ustedes están marchando sin mí. ¿No es así? Uh-huh. Sí, lo estamos. ¿Sí? Pero Noel, pero Noel debe ser en apuros. Ella debe ser... Problemas. Ella debe ser... Debe estar en apuros. Y yo no ¿Y puedo si ayudarla. No podemos ayudarla. Entonces, está ok, bien. Puedes venir si te si callas. Cierras la boca. O si te callas. ¿Podré volver a grabar? Para empezar una nueva parte. A ver. Tú has escapado de la segunda el segundo cuarto de personalidad del día. Tú estás lleno del poder de las vacaciones de hogar. Y ahora vamos a dejar hasta aquí este capítulo. Espero que les haya gustado. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós. Adiós.